Después de toda aquella amarga campaña, lo que seguiría para los mil hijos serían más caminos empedrados. Rumores comenzaron a esparcirse sobre la 15ª Legión. Los más abiertos detractores de los mil hijos eran los primarcas de la Guardia de la Muerte, los puños imperiales y, por supuesto, sus enemigos jurados, los lobos espaciales. Se decía que la mayoría de legionarios estaban sufriendo mutaciones y aquellos que no estaban aumentando mucho más su poder. Los detractores de la Legión comenzaron a proponer que esta fuese desmantelada como la 2ª y la 11ª. Atentos con eso. Por si fuera poco, el propio emperador estaba descontento con la Legión de los Mil Hijos, acusándoles de manipular inconscientemente la disformidad. Después de un corto debate, se hizo el Concilio de Nicaea. Las más altas autoridades imperiales del naciente imperio estaban presentes o representadas, incluyendo al emperador, al sigilita y a muchos más. El principal enemigo de la Legión era Leman Ross y su hermano Mortarion, quienes decían que el uso de la brujería era de cobardes e impuros. Gracias a aquel juicio, Magnus y los mil hijos se les prohibió el uso de la hechicería. Sin embargo, siguieron reuniendo saberes arcanos y mágicos durante toda la época de la Gran Cruzada y más allá. Años después, cuando Magnus descubrió la traición por parte de Horus al Imperio y utilizó sus monstruosas habilidades psíquicas para llevar su presencia al Palacio Imperial de Terra y contactar con su padre, destruyó las defensas del Palacio Imperial y, como consecuencia, miles de personas perdieron su vida. El emperador, errático, como se ha mostrado en muchas ocasiones, decidió no creer ni una sola palabra de Magnus y asumió que Magnus había sido corrompido por el caos, pues era el único que había seguido usando los poderes psíquicos después del Concilio de Nicaea. Entonces, el maestro de la humanidad envió la Legión de los Lobos Espaciales a ir a Próspero y traer de regreso a Magnus para que éste pudiese rendir cuenta de sus acciones. Sin embargo, esto no sucedió de esta manera, pues el corrompido señor de la guerra, Horus, interceptó las comunicaciones entre el rey lobo y el emperador y manipuló las órdenes que ya el primarca de los Lobos Espaciales tenía. Ahora, en vez de arrestarlo, Leman Ross tenía órdenes de asaltar el planeta de los brujos y de paso asesinar a Magnus y su legión. La 15ª y su primarca habían visto el futuro gracias a sus poderes psíquicos, donde los lobos espaciales, los custodios y millones de hombres del ejército imperial, todos asistidos por las hermanas del silencio, atacaban el planeta. Magnus y con él los legionarios de la 15ª habían entendido finalmente que habían caído en la trampa y las manipulaciones del dios del caos Zench, con quien, además, el primarca había hecho un trato para detener la mutación que amenazaba con destruir su legión. El primarca rojo, como una muestra de arrepentimiento y sacrificio, y para mostrarle a su padre el emperador que su legión era leal hasta el final, no le advirtió a los defensores del planeta y a gran parte de su legión del ataque que se aproximaba. Por el contrario, impuso un velo psíquico en el planeta para que sus hijos no tuviesen idea de dónde vendría el asalto. Es más, Magnus sabía que Zench quería que su legión y la de Leman Ross se masacraran la una a la otra, y quería impedir estos planes, así tuviese que sacrificar a su legión y a su propio planeta natal. En aquel aciago día, las flotas de los lobos espaciales fueron escupidas al espacio real y rápidamente destruyeron las defensas orbitales. Para los anales imperiales, aquel asalto sería conocido como la quema de Próspero. Casi todo el planeta había sido obliterado y reducido a cenizas, a excepción de su capital, Tisca, una hermosa ciudad y el trono personal de Magnus. Todo ese tiempo,
Tisca fue protegida por escudos de vacío que eran mantenidos por la élite de los Mil Hijos. Al mismo tiempo que aquella destrucción sin precedentes sucedía, muchos legionarios de la 15ª no aceptaron la decisión de su padre y comenzaron la guerra en contra de los invasores, aunque siempre se les hacía retroceder y con grandes pérdidas. Eventualmente, el propio rey carmesí se uniría a la batalla por Próspero, aunque de mala gana. Los Wolfen de los Lobos Espaciales fueron liberados en la última pirámide de Tisca, y Leman Ross y Magnus tuvieron un duelo devastador, donde el primarca ciclopeo de los Mil Hijos no pudo vencer. Magnus finalmente invocó antiguas hechicerías, y los legionarios restantes de la 15ª fueron llevados a un planeta demoníaco que se les había preparado en el Ojo del Terror. Después de lo acontecido en Próspero, los Mil Hijos han sido enemigos jurados de los Lobos Espaciales, y de hecho, han intentado muchas veces destruir a dicha legión. Algunos de los intentos para nombrarlos fue cuando Maddox de los Mil Hijos estableció un templo del caos en Fenris. Otro, cuando los Mil Hijos robaron el artefacto conocido como la Lanza de Ross para hacer un ritual en el planeta y convertirlo en un planeta demoníaco. Otro de los momentos fue cuando Magnus asesinó al señor del capítulo Harek en el milenio 32. Además, en el año 999 del milenio 41, el sistema Fenris fue invadido a gran escala por legiones demoníacas enteras, y con ellas se materializaron 9 torres de plata en los cielos del planeta. De sus salones contaminados por la disformidad emergieron legionarios de los Mil Hijos, listos para saciar la sed de venganza en contra del capítulo que destruyó su mundo hacía ya 10.000 años. Enjambres de Zangors, cultistas del caos y mutantes cargaron a través de las congeladas estepas de Fenris junto con marines de la rúbrica y exterminadores del culto escarabajo. Ahriman en persona dirigió el ataque a muchos lugares. Mientras los imperiales luchaban sin descanso, intentando frenar la carnicería que acontecía por todo Fenris, las torres plateadas comenzaron a despedir una energía psíquica que incendió los cielos del planeta, mientras una fisura en la disformidad se abría y de ella llegaba el primarca de los Mil Hijos. Las torres plateadas solo desaparecieron cuando el planeta de Midgardia fue destruido por completo. Aún, sin embargo, faltaba más. Con la destrucción del mundo Midgardia de los Lobos Espaciales, el planeta de los hechiceros entró violentamente en el espacio real. Hablemos sobre la rúbrica de Ahriman. Después de haber escapado de la quema de Próspero, los menguados sobrevivientes de los Mil Hijos comienzan a sufrir de severas mutaciones como por, quién sabe, décima vez, gracias a estar expuestos a las energías del caos en el Ojo del Terror, amén de que Zench es el dios del cambio, y a menudo le da regalos en forma de mutaciones a aquellos que le sirven. El problema radicaba en que los hermanos legionarios de los Mil Hijos mutaban sin control, convirtiéndose a menudo en engendros del caos, y por su parte los apotecarios ya no encontraban ninguna solución. Hace Ahriman, la mano derecha de Magnus en la Gran Cruzada y el bibliotecario en jefe de la Legión había prometido hacía muchísimo tiempo detener la impureza de la Legión, pues su propio hermano había caído gracias a esta al convertirse en una asquerosa abominación. Cierto es que la mente preocupada de Ahriman finalmente pudo dar con una solución, pero que al mismo tiempo sería un terrible fallo. Un poderoso hechizo conocido como la rúbrica de Ahriman. Sin embargo, los bibliotecarios de los Mil Hijos veían con malos ojos aquel asunto, aunque eventualmente cooperaron y arrojaron el hechizo. Aquel día que el hechizo fue arrojado, un cataclismo de proporciones titánicas, acompañado de rayos multicolor, fue lo último que vieron muchos de los legionarios de los Mil Hijos. Aquellos con poco o nada de poderes psíquicos fueron desintegrados, convirtiendo sus cuerpos en polvo dentro de sus armaduras.
mientras que los que tenían poderes psíquicos suficientes vieron que se potenciaron enormemente, haciéndoles los psíquicos más poderosos de toda la galaxia, aunque sus almas se fundieron con la propia esencia de la servoarmadura, creando un horrorífico híbrido inmortal entre hombre y máquina. Después de la herejía, como era de esperarse, la legión se partió en cientos de sectas hechiceras y estas azotan la galaxia en un sinfín de planetas. Entre las más conocidas sectas están las Espadas de Magnus, el Prisma del Destino, la Hermandad del Polvo o los Hijos Carmesís. Actualmente no se sabe a ciencia cierta cómo estas partidas de guerra mantienen sus números. Una vez se observó que los hechiceros traían almas de la disformidad de regreso y se metían dentro de los cuerpos vivientes de otros astartes capturados, o incluso de los cuerpos de los muertos. Sea como sea, este método ha permitido mantener los pequeños números de la legión o las sectas, al igual que en la época de la Gran Cruzada. Como plus, siempre se supo que los Mil Hijos eran una legión particularmente mala en combate cuerpo a cuerpo, y a menudo confiaban en sus habilidades psíquicas para hacer su trabajo, por lo cual Leman Ross o el propio Mortarion los criticaban abiertamente, tachándolos de deshonorables. Para finalizar, Magnus era incuestionablemente el hijo más mutado del emperador, tanto física como psíquicamente hablando, y la legión siguió sus pasos en cuerpo y alma, literalmente. Por tanto, encontramos que esta es una de las semillas genéticas más inestables, si no la más inestable de todas. Aunque la rúbrica de Ariman terminó con este problema, los hechiceros que lideran a estos seres vacíos están repletos de grotescas mutaciones como marca de su extraño patrón. Y como siempre, si este video fue del agrado de todos ustedes, no olviden suscribirse, comentar y activar la campanita para estar atento a nuevas entregas en el canal. Esto ha sido El Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!